entornos audiovisuales, diferentes aplicaciones, y de lo que voy a hablar ahora es de la música en los videojuegos y de diseño de sonido. Vamos entonces a empezar con un ejemplo hipotético. Bueno, antes de nada, una breve introducción. Voy a saltarme partes porque me han comentado que hay prisa. Y solo esto, iba a hacer una introducción de la historia de la música en los videojuegos, pero bueno, solo mencionar que Koji Kondo fue el primer compositor profesional al que se contrató para una banda sonora. Fue para la banda sonora de Super Mario Bros. Y esa es la primera incursión de un profesional en el mundo de los videojuegos. Hasta entonces el sonido y la música habían sido secundarios y solo tenían un carácter de apoyo, totalmente secundario. Entonces ahora voy a poner un ejemplo. Quería que vierais cómo se formaba una banda sonora desde una perspectiva conceptual, dejando de un lado lo que es la composición musical, pero con algo que está íntimamente relacionado, que es en qué nos basamos para componerlo, ¿no? ¿De qué extraemos esa información? Porque lógicamente una banda sonora tiene una justificación siempre. No podemos hacer una banda sonora que no sea apropiada a algo, tenemos que basarnos en elementos. Y esos elementos son elementos físicos y elementos psicológicos. Voy a empezar con un personaje prototípico, un bárbaro, el típico tocho guerrero, ¿no? Y que vemos que lleva una armadura ahí, lleva su espada, tal, imprime fuerza, insta a la acción y se ve que está vinculado con la tierra, ¿no? Un personaje visceral y fuerte. Entonces, para empezar la composición, lo primero que se me ocurre es una percusión orquestal. Y por su atuendo, directamente lo vincularíamos a sonidos de metal. Introducimos en la percusión orquestal sonidos de metal y esto es lo que empieza a sonar. Es un bucle muy corto y, como ejemplo, al principio parece pobre, pero con el resto de elementos se va enriqueciendo. Vamos a darle entonces. Básicamente tendríamos definido lo que es una base del personaje. Tenemos ya directamente una percusión y entonces, como dividimos la sección orquestal, de lo que os iba a hablar también como introducción, es que hoy en día el mundo de los videojuegos está muy vinculado al mundo cinematográfico. Entonces, directamente, las influencias son tanto del cine a los videojuegos como de los videojuegos al cine. Hay referentes continuos. Esto sonaba básicamente, seguro que todos habéis visto Conan, supongo, ¿no? Sonaba Vasil Poledouris, su banda sonora mítica. Y directamente, pues aquí lo que también vamos a seguir con una sección de viento, pero la sección de viento, como supongo que sabréis, se divide en metal y en madera. Vamos a coger solo la de metal para vincularlo al personaje. Introducimos la sección de cornos franceses. Ahora directamente esta sección, como veis, están alternadas la sección de cuerda y de viento, porque normalmente cuando tú estás haciendo una composición, te estás basando en algunos elementos, hay una retroalimentación entre secciones, entre una y otra. Normalmente no se compone, hay gente que sí lo hace y puede hacerse en ocasiones, una sección orquestal completa. Esto a mí me insta directamente a una sección de cuerdas de contrabajos que va reforzando los cornos franceses. Le damos. Se aprecia poco, pero no sé por el sonido, no sé si lo apreciáis vosotros desde ahí. Va hacia un arreglo diferente, hace, en el segundo compás. De todas formas, en cuanto lo reforcemos ahora con la sección de violines, sí se aprecia más el arreglo. La introducimos. Y ahora vamos a reforzar esa sección de violines con una de trompetas que va a ir doblando los violines con un arreglo. Ahora introducimos una nueva sección de trompetas en crescendo. Aquí ha pasado una cosa, no sé si os habéis dado cuenta. Justo cuando he dado el play, se ha notado un pequeño tirón de entrada, porque estamos trabajando con loops. Eso es una de las cosas determinantes y que condicionan la composición en videojuegos. Normalmente, la composición está vinculada al carácter de loop. Normalmente un arreglo
tiene un principio y un final que ha de enlazar perfectamente el final con el principio. Y entonces siempre nos condiciona en cierta medida. Tenemos que pensarlo, tenemos que ir preveyendo cómo será el cambio y unos compases antes realizar directamente el cambio. Si os dais cuenta, aquí se nota el golpe de entrada que no queda bien en la primera reproducción de loop. Por eso muchas veces en los videojuegos, como entra el primer golpe, es como un fade. Entra el fade, aquí lo vais a apreciar. Voy a poner la otra sección, la de trombones, que entra exactamente igual, con el sonido cortado, porque es el sonido del último compás. Perdona si voy rápido, pero como me han apremiado, estoy tratando de que veáis lo máximo. Y ahora añadimos un corno francés doblando los trombones. Aquí tenemos un nuevo personaje del juego. Es un juego surrealista, porque un samurái no sé qué hace con un bárbaro. Luego será más surrealista todavía. Y entonces vemos que es un japonés, samurái. ¿Qué elementos lo definen? Pues directamente la música tradicional japonesa. Cogemos sonidos étnicos, cogemos un shamisen, que es un instrumento de tres cuerdas. Directamente, a ver si... Ahí va. Está doblando la sección de violines. Pero a pesar de esto, no queda totalmente definido el sonido étnico tradicional japonés. Le metemos unos gongs. Y por qué no, le metemos también percusión adicional. Sumando capas y capas de arreglo. Personajes los arreglos y entran en un momento determinado, no es continuo ni constante, ¿no? Y ahora lo que os voy a poner es el arreglo solo para que veáis cómo es lo que sería la parte de este personaje, solo de este personaje. Bueno, aquí tenemos un sarraceno y, bueno, como sarraceno, lo típico, dar buque y pandereta y tirando millas. Entra perfecto, ahí va. Es un sonido típicamente moro que queda definido, no hay ninguna explicación adicional que dar, y si lo queréis escuchar solo lo ponemos aquí. Bueno, y pasamos a otro personaje. Esto es una especie de cibersoldado del futuro. La historia tiene que ser surrealista, será un agujero negro en el tiempo o algo así. Y aquí lo que se nos ocurre directamente sintético, casi percusiva con filtros, le damos al play. No se aprecian mucho, a ver. Ahí. Bueno, le damos al sonido solo y lo escuchamos. Básicamente serían dos sintetizadores con un montón de filtros. Que se haya ido. ¿Oís algo vosotros? Bueno, seguimos así entonces. Esto sería como el enemigo maléfico, una especie de jefe de secta satánica, el monje típico, y lo típico, un arreglo coral. Le ponemos unos coros y vemos cómo va progresando. Normalmente, cuando va encubierto, esto os lo quería enseñar ahora,
cuando van cubierto un sonido de coros, si es un loop, puede dar el apaño directamente. Mucha gente que lleva componiendo ya a base de loops mucho tiempo se da cuenta, bueno, yo no me lo curro, no hago un corte final bonito si como va la percusión no se oye. Ahora aquí os pongo una reproducción en la que sí se notaría el corte, pero solo he quedado con una salida. Son solo los coros. Ese sonido final estaría fuera de ese compás y tendría que estar al principio, pero haría que sonaría totalmente surrealista al principio del compás. Entonces habría que pensar el arreglo con una serie de phase in, phase out y solucionarlo como se pudiera. Bueno, ahora os iba a hablar de otro elemento característico y que diferencia diferentes trabajos audiovisuales, que son las atmósferas. Los videojuegos, la música, digamos que va por una parte y la atmósfera por otro. Hay momentos en que se integran las dos, hay momentos en que solo hay atmósfera y vienen dados por diferentes entornos, paisajes y elementos que lo configuran. Aquí esto es una especie de selva con una catarata y le damos a la música. Directamente he vuelto al loop original para que lo oigáis, porque esto estaba ya tan recargado que se apreciaba básicamente. Ahí está. Ahí viene otra vez. Y esto normalmente es lo que hay que evitar siempre cuando hacemos loops perfectos, que es mediante fades, lo que os he comentado. Eso ya son cuestiones de edición de sonido más que de composición. Y este es un ejemplo de atmósfera artificial. Directamente vemos una especie de planeta extraño con tres lunas ahí diferentes que nos indica que es algo raro y hostil, ¿no? Entonces le ponemos una especie de viento mezclado con sintetizadores. No lo oigo mucho, no sé si lo oiréis vosotros. No sé si se oye. Bueno, lo pongo solo y se apreciará totalmente. Yo no oigo nada, ¿lo oís vosotros? ¿Se ha cortado esto o algo? Se ha caído un poco. Bueno, pues era eso, era una especie de sonido de viento con unos sintetizadores que van con unos filtros resonantes modificándose un poco, y lo que transmitía una sensación de inquietud, de mundo diferente, de territorio hostil en definitiva. Y esa era la parte que os quería enseñar de aquí. Ahora os quería hablar de música dinámica. Normalmente una de las características fundamentales de la música para videojuegos es que se va adaptando a las circunstancias. Siempre dependiendo de lo que pase, lógicamente, también en el entorno audiovisual pasa, pero aquí hace otra forma. En el cine, por ejemplo, se compone para secuencias y la música va sincronizada perfectamente. Eso en los videojuegos solo tendría cabida si es una secuencia cinemática. Total sincronización de una con otra, y entonces sí, os voy a poner un ejemplo primero de sincronización con imágenes. No es una secuencia cinemática, pero tiene todas las condiciones para hacerlo, porque requiere sincronización directa. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¿Dónde está esto? De aquí. Quería ponerlo primero sin sonido, porque lo vierais, es simplemente eso, es unas viñetas de cómic que son del juego. Es el típico juego de Match 3, de tres bolas y tal, que lo que se busca es la adicción, y la música tiene mucho que ver en estos juegos, porque directamente lo que ha de condicionar es al jugador e inducirlo a diferentes estados. Si veis esto, los dibujos están bien, ¿vale? Pero no transmite mucho. Vamos a ver qué pasa cuando le añadimos una banda sonora y unos efectos de sonido sincronizados. Vamos a ver.
contextualmente, la música está vinculada a cada viñeta, y no sé si os habéis dado cuenta, pero había todos los sonidos que tenían una razón de ser. Digamos en tablas. Os voy a poner otro, hay más, pero solo os voy a poner uno para que veáis cómo se mezclan elementos orquestales con elementos analógicos. Muy importante cuando se compone orquestalmente, por ejemplo, J. Newton Howard, un compositor que es totalmente ecléctico, mezcla composición orquestal con sintetizadores, guitarras, viene del mundo del rock y no le importa mezclar cualquier tipo de estilo. Vamos a ver entonces, ahora era el medio el que quería poner, creo que sí, si no lo quito. Vaya, esto parece que no tiene un flash aquí instalado. Supongo que esta cosa Internet Explorer me lo reproducirá. Ahí está. La guitarra introduciéndose. Cazo que corta la secuencia y cae todo el arreglo orquestal para aparecer ahora. Vale, eso sería. Y os iba a hablar de lo que es la otra música que os he comentado y os he introducido, que es la música dinámica. Y vamos a ver algún ejemplo con un juego, la música de un juego de guerra que se vendió para librerías. A ver dónde está, por aquí. Aquí, ¿no? Sí. Esto se basa, normalmente hay cambios de estados siempre que están vinculados a cómo avanza en cuanto a sensación de peligro. Está el estado normal, tensional y muy tensional. Este es diferente. Lo que hace, se producen cambios en estados de... Hay tres estados de transición: ataque, calma y marcha. Entonces vamos a ver una forma de hacerlo que normalmente se hace es con un pequeño bucle. Vamos a empezar con ataque. Aquí estaría el estado de calma. Típica trompeta militar. No se oye mucho tampoco. Y la cosa estaría en que, como tenemos dos temas, dos loops definidos que funcionan durante todo el tiempo que queramos, tenemos que crear una transición para justificar el cambio entre uno y otro directamente. Y la transición sería esta. Aquí os pongo la secuencia, simplemente del cambio. Lleva un fragmento más para que veáis cómo se produce. Vamos a verlo. Esa es la transición. Y entra el loop de calma. Os voy a poner por aquí más cambios, pero vamos a ir acelerando para poner del Planet Delta, donde lo tengo, por aquí. Sí. La música del juego que os he comentado antes, el típico three match, en lo que se basan es que tiene un estado de relajación siempre. Incluso la música se compone vinculado a unas ondas, a una ordenación de las ondas alfa y beta del cerebro que inducen a la relajación. Hay gente que lo hace y esta, por ejemplo, está compuesta así. La primera fase del juego, la primera parte, no fase, induce a la relajación, el jugador está tranquilo haciendo su match allí tranquilamente, y cuando la cosa se pone fea es cuando se produce el cambio. Vamos a empezar con el 1. Esta fase se produce en un meteorito. Voy a poner algunos gráficos para ubicarlo de alguna forma.
música es muy espacial, con sintetizadores y lo que os había comentado, induce un estado de relajación, el jugador está calmado y lo que se trata es de que siga jugando. Pero como todos sabemos, este tipo de juegos lo que se basa es en la adicción. Y si encuentro la carpeta, lo pongo de aquí. Este sería el segundo estado. Parece que no hay ningún reproductor. Bueno, lo tengo en WAF aquí. El segundo estado, más tensional. Todo esto, como os he comentado, son loops perfectos. La complicación de aquí, voy a pararlo un segundo. La complicación mayor que tienen este tipo de loops es que ha de enlazar final con principio y con principio del loop siguiente. Tiene que ser una composición perfecta en ese sentido. Y luego encima solo tienes una pequeña porción de 40 segundos, 50, y componer algo que no sea repetitivo en ese tiempo es un poco complejo. Normalmente tienes que tratar de que el jugador no note que es un loop y llega a amargarse totalmente. Y voy a poner ahora el tercero. Fase, voy a pasar directamente al tercero. La segunda, lo que os comentaba antes de la justificación de la composición, como veis, se desarrollaba en la corteza y está muy vinculado a los sonidos de tierra. Sonidos de tierra, percusión, y era un tema totalmente percusivo. En algunos momentos había hasta 16 instrumentos sonando al unísono. Y vamos a ponerlo. Estos no se reproducían, son los WAF. Ah, no, estos son, sí. Vale, pues entonces, el 2. Este es el del estado segundo. Denota algo de tensión, pero todavía no es tensional. Hay un digeridú vinculado a los sonidos tribales y de tierra. Y sigue permaneciendo un arreglo orquestal. Eso es lo que os quería comentar también antes, que debido a la vinculación que hay de mundo audiovisual, el mundo de videojuegos, los arreglos hoy en día prácticamente todos tienen arreglos orquestales. No sé si alguno de vosotros compondréis normalmente para algún entorno. Si hacéis algo así, sabréis que normalmente las librerías están a la orden del día y con lo que se trabaja es siempre en base a un arreglo, digamos, semi-orquestal y haciendo variaciones. Aunque pueda haber juegos totalmente diferentes que no requieran, es necesario tener siempre, voy a pasar al estado 3, un arsenal orquestal, digamos. Esto ya era el delirio absoluto, ¿no? Cuando la partida se complica, encima oyes esa música, pues ya adicionalmente. Disculpad. Bueno, voy a pasar directamente. No sé si preguntaros incluso qué queréis ver, porque os iba a hablar de diseño de sonido, pero la cosa está muy malita de tiempo. Y no sé qué aspectos queréis vosotros. Algunos que estáis interesados en el tema, se aceptan peticiones. Más música, diseño de sonido. Bueno, veo que diseño de sonido directamente, ¿no? Vale. El diseño de sonido es exactamente igual que la música. Normalmente lo percibimos globalmente, de una sola forma, pero hay que dividirlo en elementos. Os voy a poner un ejemplo que traía. Traía dos ejemplos, uno era artesanal, para que veáis cómo puede crearse un sonido por medios domésticos. Normalmente pensamos en un helicóptero, un jet, y pensamos, ¿tendré que grabar un jet? ¿Tendré que grabar un helicóptero? No, podemos hacerlo en casa, por medios domésticos y sencillos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la fase de creación de un helicóptero,
tenemos un ventilador sin procesar, grabado tal cual, sin nada. No sé si podemos subirlo un poco. Yo no he oído mucho. Bueno, ¿oís algo vosotros? ¿No? ¿Podéis subir un poquito la pista? Que no se oye... ¿No? Bueno, era un ventilador. Doy fe de ello. Y... luego al procesarlo directamente, cuando le metemos un compresor y un filtro, es el mismo sonido procesado. Si conseguimos oírlo... no se oye nada, ¿no? Bueno, ahí lo que se producía era el típico corte de las hélices, porque tenemos que tener en cuenta siempre la física, y las hélices van cortando el viento, y el flap lo conseguíamos por medio de un corte, puertas de ruido, compresores, y luego siempre el motor del helicóptero, fundamental. Cuando percibimos un helicóptero, percibimos tanto las hélices, el movimiento del aire, como directamente un motor, ¿no? Pues aquí tenemos grabado una lavadora centrifugando. Sería curioso que lo oyéramos, pero no sé si se va a oír. Vamos a ver. Yo no oigo nada, ¿no oís nada? ¿Alguna idea de por qué pasa? ¿No? Bueno, es una lavadora centrifugando tal cual, al pelo. En el momento máximo de centrifugación, llegáis con el micrófono, lo grabáis y queda directamente clavado. La cosa está en ir sumando los sonidos. Ya tenemos el ventilador para el sonido del aire sin procesar, el procesado cortando las aspas con el aire, tenemos el motor con la lavadora y ahora aquí oiríamos todo. Yo espero que podamos oírlo. No vamos a poder oírlo. A ver si en esto que está masterizado se oye algo. No suena nada, ¿eh? Hay otro control aquí de volumen, voy a tocarlo por si acaso, no sé qué es. Nada, eso es de los altavoces. Vale, pues... voy a poner otro ejemplo de sonido de otro sitio que tenga por aquí, porque eso no sonaba. A ver... bueno, traía un ejemplo también de diferenciación de composición, que eran vídeos, ha habido un concurso. Por primera vez en España se ha hecho el Game Storming, que se presentaba a la gente con un reto de hacer tanto bandas sonoras como efectos de sonido para un videojuego que ha salido recientemente, Bionic Commando, y tengo por aquí diferentes vídeos para que vierais el original. Parece que no hay reproductor de Flash. Esperemos que no lo reproduzca directamente el maravilloso Internet Explorer. No sé. Los elementos están contra mí. Vamos a ver. Bueno, no vamos a verlo tampoco. No puede ser. Vamos a ver qué nos queda por ver. Pues sí, había uno que estaba en AVI. Supongo que sí podremos verlo. Será en alguna parte de aquí. Bueno, por ejemplo, aquí traía, para que vierais también, la formación de loops de un juego, el Scaribadi, un juego de terror, que directamente vais a escuchar una secuencia de dos loops. Esto sí se oye, por suerte. Es muy atmosférico y son diferentes elementos que se van sucediendo. Y la idea está en que no se note una cadena melódica que llegue a identificarse. Yo lo oigo muy poco, no sé si lo veis vosotros. No sé qué ha pasado, pero como el principio no suena desde luego, no tengo ni idea. Bueno, ahí empezaría el loop, pero como no estamos oyendo mucho,
poco merece la pena dejarlo. A ver si suena más un vídeo que traía por aquí, que era el del certamen que os comentaba. Os iba a poner cuatro vídeos de cuatro compositores que habían sido finalistas y el reto era que cada uno se lo planteaba de una forma diferente. Lo curioso era ver cómo el concepto cambiaba de una persona a otra y os voy a poner este que tengo en AVI porque los otros parece ser que no se reproducen. Ese helicóptero es el de antes, el que estaba hecho con sonidos domésticos. Ese sonido era el zoom de una cámara procesadora. Aquí la idea era que la sección de metal orquestal estaba apoyada por una guitarra eléctrica saturada. Eso era una batidora. Eso era más o menos. El resto de sonidos creo que están en el mismo formato, básicamente no se van a oír. Como me han pedido que abrevie, he abreviado. Si queréis comentarme alguna cosa, preguntarme sobre algún tipo de desarrollo, lo que sea. Yo básicamente lo que os quería comentar es que bajo una composición musical, y también os traigo una reseña por si no lo conocéis, Alan Belkin, porque la formación musical siempre es fundamental a la hora de componer orquestalmente, no podemos pretender, como hace mucha gente que se quiere dedicar profesionalmente a esto y lo que hacen son comprarse un montón de CDs, librerías de loops, los montan y lo que son editores de audio, pero son, no son compositores, para mí desde luego no lo son. Y hay que tener una formación, formarse, y siempre cuando estemos utilizando registros MIDI, saber qué estamos utilizando. Se llegan a escuchar cosas atroces como violines utilizados en escala que no puede sonar un violín, pero hace falta formarse, escuchar. Y hay un tipo por aquí, un compositor canadiense que ha estado en España varias veces, ha dado charlas, ha dado cursos y distribuye material gratuitamente, unos cursos muy interesantes sobre composición orquestal, contrapunto, armonía, y que son realmente interesantes. En su página web incluso los han traducido al castellano, se pueden descargar y ya os digo, son bastante interesantes. En definitiva, no sé qué comentar más. Si queréis alguna pregunta, si no lo damos por concluido. Sí, dime. Sí, como freelance. He trabajado durante muchos años vendiendo a Royalty Free Music, librerías libres de derechos, que no sé si sabéis cómo funcionan, pero normalmente lo que tú haces es un volumen de temas, es una empresa americana. Tú le vendes tu música durante un tiempo determinado, un periodo de 5 años, lo que sea, fichas una exclusividad con ellos y tú cobras porcentajes de tus temas. Entonces es interesante porque tienes muchos compradores a nivel mundial, pero estás recibiendo un dinero, digamos, que no es el que tú querrías recibir, ¿no? Y la música tampoco controla su destino. Tú no sabes para qué se vende y un día te sorprende, estás viendo la televisión y ves tu música, o escuchas la radio y lo oyes, dices, coño, mi música. Lo podemos utilizar hasta para una peli X tranquilamente y no lo sabes. No tienes un control del producto. Y luego ya llevo años introduciéndome en diferentes sectores. Trabajo para empresas audiovisuales y en videojuegos llevo 2 años trabajando. Básicamente con Evolution Dreams,
Y también como librería sigue haciendo cosas para videojuegos. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver si vuelve, sí. Alan Belkin es, tal como se escribe con una sola L, Alan Belkin, lo buscáis, su página web, y tenéis para descargar allí todo el material directamente. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Pregunta de algo? ¿Nada? Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un poco apurado esto, espero que os haya servido de algo y nada, gracias por estar aquí.